Hola a todos, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy les doy la bienvenida a la segunda parte de la reseña de los nuevos productos Elfit Glycolic Gloss. Como siempre, espero que este video les guste mucho, si es así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba, no olviden comentar, suscribirse y pues sin más, vamos a comenzar. Ok, pues primero como de costumbre, vamos a conocer lo que este tratamiento promete hacer por nuestro pelo. En el envase tenemos que a diferencia del shampoo, acondicionador y crema para peinar, esta mascarilla contiene 6% de ácido glicólico. Cosa que está increíble, ya que de esta forma nos damos cuenta que el tratamiento no es lo mismo que el acondicionador, ya que recordemos que el acondicionador contiene 4% de ácido glicólico. Este tratamiento tiene un costo aproximado de 79 pesos en el supermercado y contiene 300 gramos. De igual forma nos indican que esta mascarilla va a reconstruir e intensificar el brillo para un cabello opaco o poroso. Esta mascarilla en el super tiene un costo aproximado de 79 pesos, lo cual me parece muy bien, ya que es un producto de 300 gramos. Así que el envase está muy bien, el costo también, así que por eso vamos a darle a esta parte, a esta mascarilla, 5 estrellitas. Igual en la parte de atrás tenemos que la mascarilla va a reconstruir la fibra capilar y que va a laminar la cutícula para reflejar la luz e intensificar el brillo. Ok, pues ya vieron la primera parte de la reseña de estos productos. A mí me encantó la mascarilla porque es un producto ultra suavizante. Así que imagínense si ponemos como base primero la mascarilla, después la crema para peinar. Creo que el cabello va a quedar increíble. En cuanto a los ingredientes clave, pues esta mascarilla principalmente contiene ácido glicólico a un 6%. Así que por eso también voy a darle 5 estrellitas a los ingredientes. Vale, pues con esto creo que ya podemos pasar a aplicar el producto y así conocer la textura y pues cómo se siente al aplicar la mascarilla. Y créanme que este es otro día. Yo ya apliqué el shampoo, el acondicionador de la misma línea de Elfit Glycolic Gloss. Y pues ahora vamos a aplicar el tratamiento. Al abrirlo, les comentaba en la primera parte de esta reseña que los productos no me gustan para nada como huelen. Hagan de cuenta que los productos huelen, ay, no sé ni a qué, pero me molesta mucho este perfume. La textura de la mascarilla es algo así. Se viene toda. La textura de la mascarilla es algo así. Es cremosita, pero a la vez ligera. Creo que aquí pueden observar mejor la textura. Vean, es bastante cremosita, pero no llega a ser muy, muy suave. En las instrucciones de uso nos indican que debemos de aplicar la mascarilla en el pelo húmedo de medios a puntas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Si consideras que tienes mucho cabello, puedes dividir el pelo para que tengas mejor control en cuanto a la aplicación. La mascarilla, a diferencia del acondicionador, sí se siente más pesada. Sí se siente luego cómo te aplicas como tal una crema. Y siento que con los dedos es suficiente para sentir que el pelo tiene suficiente producto. Y una vez aplicada la mascarilla, en el envase nos indican que debemos dejarla puesta 5 minutos. Así que voy a esperar ese tiempo y regreso. Bueno, en cuanto a la textura me gustó mucho porque sinceramente hay tratamientos del Elfit que son o muy cremosos o muy líquidos. Creo que el producto tiene un balance perfecto. Así que por eso a la textura yo le voy a poner 5 estrellitas. A la aplicación creo que también fue bastante fácil. Los dedos hacen todo el trabajo, o sea, sientes muy fácil cómo se distribuye bastante bien. Así que la aplicación también voy a darle a esta mascarilla otras 5 estrellitas. Igual si lo prefieres para que el cabello se caliente un poquito, puedes utilizar una gorra de baño para que los ingredientes como que sellen mejor. Y bueno, una vez pasados los 5 minutos, yo voy a enjuagar mi pelo y estoy de vuelta. Así que no se vayan, que yo no tardo. Listo, pues ya enjuagué el producto. Ahora simplemente les voy a mostrar en cámara rápida cómo le doy forma al cabello sin ponerme absolutamente nada. Únicamente quiero activar un poco la forma de mi pelo para que una vez que el pelo seque conozcamos cómo la mascarilla controla el frizz, si aporta algún tipo de definición y pues para que al final el pelo pues luzca más bonito, ¿verdad? Así que le doy forma, seco el pelo y estoy de regreso con ustedes. Y pues así es como quedó el cabello utilizando este tratamiento nuevo de Elfit, el Glycolic Gloss. Oigan, pues sinceramente
me gustó mucho. Porque no traigo ningún producto para peinar el cabello y aún así creo que sin nada logré una más o menos definición. El producto creo que de medios a puntas controla muy bien el frizz, porque sin embargo en las raíces, por ejemplo, donde nada más utilicé el shampoo, sí está bastante friseadito. Pero bueno, esto simplemente se arregla utilizando una buena crema para peinar. Y creo que la de la colección igual de el Beef Glycolic Gloss está muy bonita. En cuanto a cómo se siente el pelo, sí, o sea, bastante, bastante sedoso. Creo que inmediatamente logras este efecto, cosa que me encanta. Y ya con el uso continuo creo que sí puedes lograr esto de laminar la cutícula para que la fibra capilar sea más fuerte. De igual forma, como les decía, me encantó que la mascarilla no fuera la copia del acondicionador o la crema para peinar. El que el tratamiento contenga más ácido glicólico y también los ingredientes base sean diferentes, pues es una locura. Con estos productos siento que sí logras como tener esa sensación de que te estás poniendo productos de skincare pero en el cabello, y eso la verdad me encanta. Solo pasando por alto la fragancia de esta colección, al producto creo que sin duda se merece 5 estrellitas. Ya mi calificación en personal, eso le restaría una estrellita. Yo sí le daría 4 estrellitas, pero en general el producto está padrísimo. Así que bueno, pues espero que esta segunda parte de la reseña con estos nuevos productos de Elvive les haya gustado mucho. Igual que les haya gustado el resultado, para que se animen a probarla y luego me cuentan qué tal les fue. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Adiós.